Gente, el día de hoy estamos un video apto, ya que hay videos apto para ciegos, para sordos y también para mudos. El día de hoy tenemos un video apto para daltónicos, porque como pueden ver ahora mismo, bueno, como pueden no ver, de hecho, los daltónicos tenemos bastantes colores actualmente. Y para los que no son daltónicos, vamos a vivir de hecho un día en los ojos de un daltónico, porque tenemos este texture pack que se llama texture pack daltónico. Y como puedes ver, está todo un poco más gris. Al final no pierde como tal todos los colores, pero es verdad que algunas cosas las vemos un poquito más apagadas, un poquito más grises. Así que vamos a desinformar, gente, porque de hecho así no es el daltonismo. Así no es, de hecho. Pero bueno, venimos acá a desinformar. Tu cámara. Uy, pucha, la cámara, gente. Qué vergüenza. Qué vergüenza. Está que me vea mi cara, dicen, pues. ¿Cómo lo quitaba? Ya no me acuerdo. Ahí está. Tu cara. Ahora sí, carajo. De hecho, como pueden ver, el cofre está así. Todo lo veo como que opaco, un poco raro. No hay problema. Yo, de hecho, todo es de hierro, ¿no? Este es de diamante, pero parece de hierro. A la verga, este es, mira, son... ¿Cuál es el diamante y cuál es el de hierro acá? Estas son las diferencias de vivir con Dalton. De hecho, esta espada que de diamante, pensé que era de hierro. Ahí está, pues lo que sufre una persona con daltonismo avanzado. Con daltonismo subcutáneo. ¿Y cómo subo volumen? Esto lo escucho medio bajo. Mira, mira, se puede. Daltonismo y todo, pero tengo las skills. Resistencia. ¿Esto qué es? Poción de rapidez. Vale. Ok. Gente, tenemos tres corazones, creo. Estoy hecho mierda, me acabo de hacer mucho daño. Uy, acaban de pelear acá, acaban de pepear, así que no me conviene. Gente, bienvenidos, estamos el día... Saludaba de nuevo, legal, pinche esa partida. Estamos el día de hoy. ¡Ta madre! Gamer del año. Hola, gente. ¿Qué tal? Le mandamos un beso. Un beso con lengua. Uy, bueno, comenzamos, gente, ahora sí con el daltonismo del año. Tenemos poción de regeneración de resistencia. Tenemos que ir leyendo porque hay algunas espadas. Por ejemplo, esta de aquí, ¿cuál es? Diamante, diamante y diamante afilado 1. Importante. Ok, tengo más cofres y sí, casi que no los vi. Diamante, diamante afilado 1, maravilloso. Y ponemos armadura, que este es de hierro. De diamante. Y casco de hierro, ¿es un hueco? El puta madre, un hueco estaba acá, gente. Siempre presente. Regeneración, resistencia. Vamos a tirar acá resistencia, regeneración. Lo hacemos mierda. ¡Maldito puerco! Mira, el puerco sí lo veo rosa, de hecho. O sea que un daltónico sí que puede haber un puerco rosa. ¿Cómo está? Gente, esto del daltonismo está complicado. Oye, si combino el daltonismo con el este de acá. Ah, no pasa nada. Más cachado, dice. ¿Qué es esto? Se ve horrendo esto. Gente, el día de hoy les cuento. Estaba yo recordando mi infancia, ¿ok? Me acuerdo cuando jugaba al caballito, por ejemplo. Con mi tío, ¿no? O sea, como todos, creo yo, como todos. Diamante, diamante afilado 1. Concha, y viene este enfermo. ¡Uy! ¡Me salvó! ¡Me salvó! ¡Che, su madre! ¿Qué es esto, weón? ¿Qué hago? ¡Ay! ¡Qué mierda! Gente, siento que me están haciendo foco, no sé por qué, ¿eh? Activa el poder de mamá. Chamare. ¿Cómo es posible? Seguro, dice. Un perma. Gente, ¿por qué no se pone su nick de Twitch? Como nick de Miner también. Exactamente el mismo. Es un video, ¿no? Dice, sí, pero cuando muera el editor va a poner como que gané así de... O que se cortó el... Mano, editor, si ves que una muera así, tú ya sabes, nomás pones así como que... Ah, se dejó de grabar. Peto de hierro, peto de diamante, ¿no? Vale, de hecho lo voy a poner acá. Gente, sorry que se cortó el anterior. Antes de la pelea se cortó el anterior clip.
Se me llenó la memoria del teléfono. Uy, teléfono. Se me. Ni para mentir, sino. Se me llenó la memoria, gente. Y este. Cuchazo, casi se borra de nuevo. Pero bueno, gané, bueno, yo gané esa parte, esa batalla. Espero que me crean. Uf. Mira, mira, este degenerado. ¿Cuántas fechas tiene este huevón? Me queda un corazón. ¡Un corazón ahora sí oficialmente! Ojalá que no vengan. ¿Tengo casco? No tengo nada. Gente, la vida de un daltónico es totalmente dura. A ver. Tengo tres corazones, me va a matar, weón. Mano, por favor, te pido piedad. ¿No tienes nada de regeneración para que me tires? Mano. ¡Ah! ¡Tan madre! No respetan ya. ¿Qué es esto? Mucha madre, la tónica encima nació al revés. Toda la partida mal, dice. Oye, oh, si fuera broma, se viene incómodo jugar así, weón. Está un poquito incómodo, por eso estoy perdiendo, gente. A ver. Gente, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video. Espada de diamante, vale. Chavales, el daltonismo es un problema serio. Así que el día de hoy, todos los bits, porque ahora mismo estoy en stream, todos los bits que donen se van a ir directamente. ¡Quítate! ¡Quítate de mi amigo daltónico! No lo moleste, pucha madre. Lo voy a proteger, lo voy a proteger a mi estimado. Pero team, 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 mano, team, team, team. Team, team, team. Ojo, team, me van a banear, pero no importa. Lo protegeré con todo mi útero. Puta, morí. Lo siento, mano, lo di todo. Oye, un poco me dan casco, qué mierda. ¿Por qué tenía este? Oh, la verga. Lo mató, huevón. No mames, puta. ¿Cómo se muere? Con que se muere con fuego, ¿no? Y que para mí el fuego es negro, para mí el fuego es blanco y negro. Oye, ¿verdad? ¿Por qué no somos cañón de TNT? Cañón de TNT. Gente, los daltónicos también tienen. También cuando van al baño, pueden entrar al de discapacitados. Se puede. Es como una discapacidad, ¿o no? Cañón. No mames. Cañón de TNT. Cañón de T. No, mami, ya vino, ya. Este men no era el. Este men no estaba. Bueno, no dijo nada. A ver, vamos pues. Oye, esto pareciera que estuviera vacío, qué huevada. ¡Qué su madre! ¡Qué mierda! Todo mal este video. Puta madre. Ya sé qué iba a decir, dice. Amigo, no seas. ¿Qué mierda de vivir hoy en la sociedad? Da miedo decir cualquier cosa. No, se empezó a laguear ya. Comentaba la lista de todo mal. Mal lagueado. Ahorita sí se ve bien rojo, ¿no? Hoy me salió con lag, weón. No, weón. Contenido de calidad. Es parte de ser daltónico, dice. Todo esto. Hoy qué horrendo, ¿ah? ¿Eh? Todavía pues entramos, a ver. Ahí está. Hoy sí, de verdad es el launcher, sí, porque ya me asusté ya, weón. Está bien horrendo, weón. A ver, vamos a entrar a otro server, ¿ya? Para ver si es el launcher o es ¿cómo es? El servidor. Ah, no, sí es el launcher. Mira, 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 mira cómo se me laguea.
A ver. ¿Este de qué? No, peso 1.20, voy, soy 1.8 yo. 1.8.2, ¿qué es esto? Factions, no, quiero PvP yo. Cliente, mano. El cliente es el launcher. O sea, el cliente, ¿no? No sé cómo. Supercraft 1.8. A ver. No mames. Use el launcher oficial, dice. Pucha, pero es que este de aquí me ponía mi Shader bien God, ¿no? Y ahora, PvP Legacy, 1.18, 1.20. Así que luego que conozco más o menos decente. Mira, voy a salir, voy a jugar en el oficial, ¿ok? Concha, ¿qué hice? A ver. Minecraft Launcher. Piola tu video. Pobre editor, concha suma. Toma madre. Gente, hay que hacer algo. Vamos a hacer algo. Los que puedan, o los que estén en Hypixel, hagamos un grupo. Yo los invito. Y ustedes son actores pagados, ¿ok? Pero pagados es una forma de decirlo, ¿no? Es una forma de. No le voy a pagar nada. Pero se van a dejar matar y yo voy a subir un video bien chévere. Pero tú ya vas a poner así como que en tu currículum, ¿no? Ah, ¿tú que has estudiado actuación? Sí, yo estuve en el video de Darik. Ah, le mandas este link. Estuve ahí, yo fui el que murió en minuto 3.48. Yo, a mí me conviaron. Perdieron 1.8 punto. 1.8 punto. Bueno, punto 1, ¿no? Pero con Optifine. Bueno, vamos a jugarlo así nomás primero. Para mi currículum, ahí nomás. Ya pegué, gente. A ver, espérate. Optifine. Optifine 1.8 punto. No sé cuánto. Uy, se me lo dio todo. No, PC de 10.000. No, PC de 28.000. Es la concha. Buen quedo. Ya me duele decirlo ya. Mano, cancela el video nomás. Pues se cayó el stream, hola. Ah, no. Más blanco y negro se ve. No, qué horrendo se ve sin shader, weón. Me acostumbré tanto a verlo con shaders. Pero va a 240, ¿eh? Va de chill, va bien. ¿Volverá? No molesten, P. No molesten, P. Gente. Bienvenidos. Gente, todo está gris. Me hace acordar el capítulo de los padrinos mágicos. Todo está gris porque ella se fue, carajo. Se fue ella. Y con ella mis sueños y mis aspiraciones. Todas mis aspiraciones porque ella era la que me vendía droga. Oye, me dieron peto, puta madre. Era mi dealer, gente. Y se fue a la cárcel. Por Burrier, se fue por Burrier. Pero bueno, yo te esperaré. Se fue a México, ¿viste? ¿Cómo? No. No, 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 gente. De esto no estoy hablando. A ver, hoy no va lag, no va lag, tienen razón, gente. Más imbécil. Más, todo me recuerda a él. ¡Uy, un peto! ¡Uy, concha! No, no me tires. Uf, casi. Tú mari. Respeta, concha. Chibuelito de mierda, respeta, yo soy adulto. ¡Ya su madre, weón! Respeta a los mayores, ¿sabes? Un día voy a tener un. Oye, me imagino un día voy a tener a mi hijito y mi hijito me gana en PvP, le pego. Manito. Los castigos me ganan en PvP. ¿Cómo me va a ganar amigos? De repente a los mayores. Tienen que dejarse, macho. Así sea bueno el PvP. A ver, PvP la vida real. Puta, no me dieron peto, qué mierda. ¿Cómo es posible, pe gente? Yo llevo mucho tiempo jugando, tengo que dejarme, que sea ya por respeto. Respeto, guardan respeto. Le queda su cel. Sí, no, no sale un mes ese. Este mapa. Uy, tengo nubes encima. ¡Concha! ¡Uy, pero había! No, ya no mames. Pues si se la agarran conmigo. Fuera de bromas, había tres cojudos. También yo, ¿quién me manda a ir al centro? No, 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 no tenía peto. F. ¿Qué pasó? Gente, no troleen. Estoy. Está madre. Go actuado. Ya, go actuado uno más y go actuado, ya. A ver si están. Volver a. No me quieran hacer estos trucos. No usen mis trucos contra mí, yo, Potter. Mis trucos. Quiero usar mis trucos contra mí, Potter. Potter.
Vale. Ah, ahí va. Espérame. Ah, ¿qué? No, espera. Casi. Ya, gente, después su actuadazo. Mira, mira, mira. Chocumare. Bueno, ya, actuadazo. Porque no va a salir adelante este video, si no. Ya, a ver. Para invite. P. Invite. ¿Para cómo invito a gente? Me acuerdo que había un comando para que se metan todos de una, ¿no? ¿Cómo era? Yo, mano. Yo, a mí, P. Barra stream. A ver, barra stream. ¿Se puede? Ah, que era de party, que era de party. De 24, no, de 12 no, porque creo que se. Ah, mira, tienen que poner par. Ah, ya saben, ya está pendejo. Party join de Dari 28. No, pero solamente se metieron 4 nomás. A ver, ¿cuántos van? ¿Cómo se sigue así lleno? A ver, va 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ya conmigo son 12. A ver. Ya, gente, escuchen. Vamos a estar en el centro, vamos a reunir ahí. Y de la nada yo los mato a todos. Se viene. Gente, para que lo. Para los que. ¡Qué mierda! ¡Qué mierda! ¡Qué estupidez! ¿Cómo? ¡Qué mierda! ¡Tan mareo! Gente, otra vez. No. No se burlen, vamos a otro más, espera. Lo peor que estaban armándose. Ya, gente, escuche, vamos a ir al centro. Vamos a hacer un cuadrilátero, nos vamos a sacar la mierda. Ay. Ya, vamos al centro. Escuche, vamos a hacer un cuadrilátero. Y como nadie ve la diferencia de las espadas, ustedes van a llevar una espada de madera y yo una de diamante. Y va a parecer que es la misma. Trucazo, hijo. Ahí está, yo le doy su espada. A ver, ¿se nota la diferencia? Uy, sí, ¿no? Sí se nota. Ya no importa, pero la real descarada nomás. La real descarada nomás, gente. Estás con espada de madera y yo con espada de diamante. Encantado, afilado uno todavía. Ya si me ganan, ya falta, sin huevada. Ya si me ganan, me retiro de YouTube, concha. Me retiro del Minecraft oficialmente. Con armadura, con espada de diamante. Pónganse full este cuero, pe. Ya, gente, llegué. Hay que hacer cuadrilátero. ¿Tienen pico para quitar esto? A ver. El torneo. Hay que hacer el torneo de las artes marciales, ve, como Goku. Manito, como Goku. Ayuden a hacer este. Uno más, creo, ¿no? Uno más, si tienen. Espera, ¿tienen piedra? Pucha, ni para darle, también tengo poco, ¿no? El torneo de las artes marciales. Vamos a necesitar un comentarista, gente. Ahí está, quiten. Yo ya no tenía. Ay, acá. Ya les ayudo, aunque ya casi está ya. Torneo. En esta esquina. Con daltonismo. Quiero que me presenten así. Con daltonismo tenemos a Dari. Ya, ahí está. Ya, a ver, por orden alfabético. Ok, por orden alfabético. Por orden analfabético. S. Sim de Tens. Mira, tenemos un Sim de Tens. Este me tiene que tener buen aim. Sim de. ¿Eres tú? Ya, Sim. Miren, Sim es una Jet. Es una Jet. A ver, vamos a regenerarnos vida. Ok. Toma tu espada de madera. Tu espada de madera. Ahí ya tienes, ya. Ah, no, la de madera es esta. La de madera es esta. Ahí está. No puedo usar otro, pe. Ya. Comienza. Toma peto. ¿No tienes peto? Pucha, diablos. A ver, dame tu casco dame tu casco a ver un rato. El tiró uno, ¿cómo cayó, pe? Ya, para estar armados, pe. Pero no ganamos, pe, no son huevones. Espera. A ver. Ya tú, pe, quita, pe, aquí. El chilling. Mira, pe, este huevón pone pura madera. Quita. Chilling, tú baja, ven. Baja. Tú vas a hacer. No, pero quítate la armadura para conocerte, porque eres una Katsuki. Mira, tú vas a hacer. Toma. Tú pones la TNT ya.
Cuando pones la TNT, el PvP ha comenzado, ¿ok? No, pero ponte la armadura, pero muy descarado ya así. Te quitas la armadura. Cuando pones la TNT, el PvP ha comenzado. Cuando lo ponga en 3. Bueno, cuando él quiera, cuando él quiera. 2, 1. Ahí está, ahí está. Ahí está, ahí está. ¡Chotumare! Más asqueroso, ¿ve? Con su espada de madera, hasta que me hace la pelea, lo peor, batalla final, concha. GG, carajo. El daltónico rebelándose contra el mundo. Siguiente, siguiente, el siguiente es Cofield. No mames, es que es el hijo de Cofield. ¿Quién es Cofield? A ver, Cofield, Cofield. Cofield, Cofield. Ah, aquí está, Cofield. Ya, Cofield, escúchame. Toma, toma. Esto de diamante, de diamante. Vamos a pepear, ¿ok, hijo? Y a ver, cuando quieras, chilling. Está bien, huevón. Vengo con todos ahora mismo, humillándola. No le tienen regeneración, pe. Mucha más este. Este lo puso, lo puso. Lo puso, lo puso, lo puso. Pepea, pepea, mano, pepea. No le doy este huevón. Gracias, mano, gracias. Digo. GG. Digo, GG es. Siguiente en la lista de asesinato, Berix NDE. No, NXD. Pase al frente un paso acá. Su sentencia de muerte acaba de llegar. Póngase gorra, por favor. Póngase su poncho, por favor. Hay que estar protegido siempre. Ok. Usted puede, de hecho, encantarse lo que usted quiera. O sea, espada de madera. Toma, toma, tu experiencia si quieres. Pueden cantarse lo que quieran, o sea, espada de madera nomás. Cuando pongan la TNT, mi estimado, comienza la batalla definitiva por el futuro de los daltónicos. Daltónicos, video solamente para daltónicos, únicamente. Este video, por favor, los que vean color normal, que se retiren. Los que vean ese traje que es en vez de rojo con negro, verde con azul, ellos quédense. Pucha, no le tienen veneno para mi referee, pucha madre. Ya lo puso, creo. Vamos, no sé si fue él lo peor. Mano, espérate. Y tenemos un trato. Casi me mata, pues. ¿Dónde está el agua? Teníamos un trato. Peter, espera, déjame comer. No, madre, casi me cagan. Ya, mano, está bien. Ay. Ya, chévere, chévere, chévere. El siguiente es Franco XXL2. También conocido como Franco esta. Y mames, y se va a enfrentar a mí. Referencia al de no, un chismal. Tenía un casco, ese. Uy, es el Real Anónimo, no lo conozco. ¿Alguien le puede prestar un casco, por favor? A mi estimado, no puedo, no puedo. Que le tapen, más que nada para que le tapen la cara, no, no para ser justos, en realidad. Referencia a mí. Ahí está. Llámalo cuando quieras, comienza. Cuando quieras. No, este no lo lapé, ya. Comenzó, 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 comenzó. No lo lapé, mi estimado. Uf, uf, uf. Batalla encarnizada. Pero gané increíblemente, ¿eh? Y en igualdad de condiciones. En igualdad de condiciones. La verdad es que te voy a pedir que practiquen, ¿no? Que practiquen un poco, no me voy a decir. El siguiente también que va a morir. De hecho, en esta me voy a enfrentar a dos al mismo tiempo. Esto va a ser como el Dogfight de Jordi Wild. Alexito y Joaquín Games, por favor, pasar dar un paso al frente. Dos contra mí. Los dos contra mí. Joaquín Games y Alexito, ahí estamos. Muy bien, muy bien. ¿Alguna parte de armadura que necesiten? Tengo acá todo. ¿Tienen, tienen? Excelente, excelente. Muy bien, gente. Muy bien. Sanguchito te van a hacer. Tranqui, 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 tranqui. Tengo ahora mismo mi plan. Gente, tírale veneno. Ok, cuando diga el chilling, comenzamos. Cuando diga el chilling, comenzamos. Él manda, yo mato. ¡Ay, qué lindo! ¡Un dragón! ¡Comenzó, comenzó pelea! ¡Pelea, mano! ¡Está tu team! ¡Pelea! Se me va a matar un momento. No, no, no. Alexito, espérame. Espérame, espérame. Espérame, Alexito, era broma. Ok, ignoramos al dragón un segundo. ¿Y dónde está su team? ¿Dónde está su pera? No. Uy, se murió, ¿no? Se murió por dragón.
Ok, vamos a hacer algo más rápido. Vengan todos al centro. Y vamos a... El que sobrevive al cañón de TNT, ok, se va a defender conmigo ya, porque si no... Escucha, nadie voló, solo yo. Voy a morir ahora, por favor, no muero. ¿Qué es esto? ¡Qué mal lag, weón! Oye, ¿qué pasó con los dragones? ¿Por qué salieron? Nos demoramos mucho, ¿no? Oye, estaba chévere igual hacer una dogfight. A la siguiente, la mando otra. Nos vamos al centro, hacemos una dogfight, gente. Pero ustedes con mano, ¿ve? Más cabrón, como se quería andar. No, está bien, con su espada nomás, de chill. Tanto para eso, dice. Ay, me morí bien estúpidamente, lo peor. Una dogfight. Wow, ¿qué significa dogfight, gente? No sabía nada de inglés. Oye, ¿no tienen un yunque por ahí? Para juntarme estos dos. Pelea de gatos. Voy a hacer mi cañón para llegar al centro más eficientemente, más rápido. Y obviamente más fácil también. Concha, hay un hueco ahí, weón, no mames. Uy, volvió gente. Puta, se me había caído el internet, ¿no? Volvió, ¿no? Ya volvió. Se pelean, pelea. Ya, otro, mucha madre. Voy a elegir otro cañón. Voy a elegir uno de una vez están. Volvió. Vale, volvió. Volvió. Ahora sí, gente. Volvió. Le sigue en el juego, para que no se sienta mal nomás. Y ahora sí que entramos al centro. A ver. Ahí está, mira. Espada de hierro. Tengo una acá de diamante, ¿puede ser? No, de hecho no. Este es de hierro. Bueno, vale verga. Peto de hierro. Bueno, ahí vemos. Gente, tengo para que también se armen. Tengo ahí un yunque. El real de peleitas. Uy, pero el centro es una casa. ¿Cómo hacemos? Tiene que ser un cuadrilátero acá. Oh, está bien, de hecho está perfecto. Solamente quitamos un pedazo acá. Solamente quitemos para que se agrande el cuadrilátero nomás. Y ya creo. Espera, voy a meterme también mi encantada seria. Un toque. ¿Esto qué es? Afilado, Goti. Voy a meterme otra encantada seria por acá. Con esto. Afilado 2. Y me lo llevo, pero contra la rata todavía. A ver, ¿oíste esta es madera? Hoy no lo reconozco, ¿ves? Este es madera, ¿no? Puta, si me cruza uno todavía, lo peor. Así es madera. Ya. Ya, como vean, ¿eh? Si creen que ahí está bien, lo dejamos así. A ver. A ver, si van a ser dos contra mí, que ustedes sean máximo full diamante, o full hierro, y yo máximo full diamante, para que sean más o menos justos. Estamos. Dog contra mí, dog fight. A ver, esto lo quitamos un segundo. Justo creo. Sí, son dos contra uno, ¿no? En el cofre hay espadas de madera. Ya hicieron espadas de madera, ya. Ya, chévere. Ahí tengan su tribuna, tengan en todo. Hala, a ver, uy, peto de diamante. Se viene. Más bulla se me encanta. Ya que hacerlo rápido porque voy a tener el dragón, wey. No me cierran, a ver cómo entro. No son bulleros, mi video se va a cagar. Mira, el peto bullero. No, que me muevo en esto de madera, el piso de madera. Uy, se va a buguear esto. Ya. Quitamos esto para llevarlo. Uy, ¿se me muero? No creo, ¿no? Vamos a poner. Y no puedo, por la duda. Ahí está. Ya, gente, ahora sí. Necesitamos nuestro referee, no está chilling, tú eres referee, ya sabes. Pones el bloque acá, mira, en el centro. Para tenerlo ya. Gracias, mano, gracias. Ok. Que pase al frente. En esta esquina tenemos a... Vamos a comenzar de abajo ahora.
Super Antrax, YT y Renzo 22 con cada uno 36 kilos. Pase, bueno, 36 no es muy poco, ¿no? Con 86 kilos cada uno. Pasen al frente Renzo 22 y Super Antrax. Y en esta otra esquina, codiciado por todas las mujeres, seguido por todas las damas, se le avalanchan en el auto. Él fue el inventor del audio, se me avalanchan en el auto. Darik con su baba. Pucha, no me pegue. De repente, gente de flores, no tomates. ¿Oíste romper madura? No sé, lo peor. Ok, esto comienza. Hay que hacer su plan, mira. Ok, vamos a pagar tú una pierna, yo otra pierna y le chupamos. Adiós. Y a ver, mata tú, cuando quieras, tu bloque y comienza la batalla final. Comienza la batalla final contra dos noobs. Primero, el primero contra uno. Pucha, viene uno por la espalda, otro por acá. Se mete. ¡Pucha, mataron! ¡Me mataron! ¿Qué es esto? No vi mi vida. Si no hubiera dicho, alto. Me mataron, weón, un año para hacer esto, para que me maten. No vi mi vida, weón. Mi vida de blanco, pecado. Chamane, gente. Editor, pon como que yo gané. Pon como que se cortó el stream. Pon como que se cortó. Chamane. Buen video. No se maten. Oye, no hay uno como que... con fuerza, pema huevón. No, son 7 segundos nomás. El real dog. Oye, estaba con espada de madera, me hicieron mierda. O sea, me destruyeron totalmente, wey. Los reales tryhards. No, igual no fue ni su culpa, porque en realidad yo tenía que haberles avisado. Mano, cálmate. De que has dicho, wey. Cálmate, mano, Peter. Ok, espérate. Diamante. No tengo para encantar acá. No tengo ni una. Pucha, gente. Voy a tener que cambiarme de compañía de internet, de verdad. Porque está que se me cae. Hace un rato gané el 2x1. Contra 2 gané. Y se me cayó. Y creo que no se vio. Creo. Oh, el centro está más piola. Entonces voy a tener que cambiarme de verdad de. La conexión está mala, ¿no? Se me para cayendo. Pero bueno, no hay problema, ¿no? O sea, yo no tengo problema con repetir mi hazaña de matar a dos. Pero bueno, me molesta un poco, nomás me molesta un poco. Pero por ustedes lo haré, por ustedes. Efecto de sonido de A. A ver. Compre como me pasa en el centro. Ya están listos, ya saben su protocolo. Oye, al menos quiero un 2x1 para el video. Y ya, pero de A y A. No, así no es. Así no es. A ver. Ahí va, ponte 3. Pero de A, E, A. ¿Usted pagó de quién me lo dio, huevón? ¡Ay, la concha! ¡Mira lo que me han dado! La verga, tiene el 10, pe. Afilado 2, aspecto ignio 2, pe. Falta si pierdo con eso ya, huevón. Contra espada de madera. Falta si pierdo con eso, huevón. Hoy tiene cosas de diamante. Así vas a perder, dice. Oye, pero ellos ya no vi si tienen hierro o diamante. Supuestamente pueden hacer hierro nomás. ¿Qué pasó? ¿Tienes? Ender Pelpe. Exagerados. Ahí está. Y ahora sí, gente, ahora sí, bullying. Si me matan, bullying. Mayoritario. Aprobado el bullying en todas las escuelas, si me matan. Ya. Ay, pero ¿cómo va a ser? Chiquitito nomás. Así nomás. Y para que vean ustedes de afuera, pongan vallas, a ver si no en el centro. O sea, como paredes. En vez de paredes, pongan vallas. A ver, voy a ver si sale ya. ¿Cómo eran las vallas? Puta, la calle así no era, ¿no, gente? Pucha, tengo una. Tengo palos acá si quieren. Hay palos por si quieren. No tengo vallas, soy un huevón. Eso es el 1-7, creo.
Hoy me olvidé, ¿eh? Me olvidé totalmente. ¿Qué pasa, mano? De pantalones, pues. Ah, toma, toma, tete. Si necesitan algo, me dicen. Tengo botas y peto nomás. Hay casco. Mano, falta si pierde firme, te denuncio. No, no denuncien, gente. Se lo tomaba en serio. O tomarse por la duda, ¿no? Bota, dice. Acá tiro botas. Tiro botas. Uy, se empezó a laguear. No me diga, por favor, que está todo bien ahora. Vale. Vale, vale. Cuando quiera, cuando quiera, cuando quiera, cuando quiera comenzamos. Cuando quiera comenzamos, chavales. Vale, vale, vale. No, pero vamos a salir volando, ¿no? No tienen este... Ya, no importa si no va con bloques, ¿no? Quería poner este, para que vean de fuera, vaya, ¿ves? Chamale, ni para esto. Ahí está. Ok, pues, hoy muy chiquito el cuadrilátero, ¿no? En esta esquina. Hoy muy chiquito el cuadrilátero, weón. Más cosas me han dado, concha fuerte. Igualmente, acá que le voy a pegar con arco. ¿Qué mierda, capa de la bestia es? ¿Qué pasó? Uy, ¿qué pasó? Ah, abajo va a ser. Avisen, ve. Recién yo me entero, weón. Abajo va a ser, weón. Ya, como ustedes ven, entonces yo no sé cómo hacer un cuadrilátero. O sea, como está, como teníamos. ¿Qué tan grande? Que tengo 50 bloques nomás, gente. ¿Sí nos alcanzará? Así nomás, uno es chiqui. Ahí va. Mazo, mierda. Ya, ahí está. ¡Ah, nada! ¡Pam! Mano, saca un clip de eso y súbelo a la página azul. ¿Por qué? Dari cacha. Ahora eso porque. A ver. Vale. Ok, mi referee que venga acá chilling y que vengan los adversarios Franco XL y Brix. Brix, que venga por acá, pasen los dos que se van a enfrentar a mí, lamentablemente para ellos. Ahora sí, gente, ahora sí. Se viene, este es el bloque central. Así que, ay, esperen, tengo que cortar el bloque, wey. Se supone que no tengo hacha, ahí está. Ya, ahí, puta, no mames. Ya, ahí, encima de eso, ¿qué vas a ver? Hay un hueco. Encima de eso, cuando lo pongas, comenzamos. Tú, chilling, tienes el futuro en tus manos. Ponlo cuando quieras. Ponlo cuando tú quieras. Cuenta si quieres, o ponlo directamente. ¡Comienza! ¡Comienza! ¡No mate a Chilling! ¡No sean huevones! ¡Pucha, uno menos! ¡No mames! ¡Lo mataron a Chilling! ¡Lo mataron a mí! ¡No mataron! ¿Y ahora quién va a supervisar esto? ¡No sean huevones! ¡Pero lo mataron a... ¡Pucha madre! Y ahora... ¡Me has encantado este huevón! Bueno, un voluntario, a ver... ¿Tú? Necesitamos alguien imparcial. No, no quiere, se fue, le dio el pinche. Au. Ya, vamos a hacer algo. Voy a ser yo mismo referee, ¿eh? Yo mismo referee y luchador. Puedo ser todo a la vez. Ahora un 3 versus 2. No, un 3 versus 1, ¿ok? Que pase Super Antrax, Templarios y Renzo22MC. Que pasen los 3 contra mí. Pasen, pónganse en su esquina es la de allá, la mía es esta. Pueden, si desean armarse con lo que tienen ahí, pueden hacerlo. Lo único es que uno de ustedes tiene que estar totalmente desnudo. Así que decidan quién va a ser. Uno de ustedes tiene que estar totalmente desnudo, así que tiene que decir quién va a ser. Taques, uy, ¿qué pasó? Taques, uy. Pero ese es sin ropa. Chamale, ¿qué pasa? Que se reproducen para que sean más. A ver, ¿qué se ha mandado? No, parece que mandamos fuerza, pero no. Ok, Templario va a estar sin ropa. Chicos, atentos que cuando ponga la dinamita va a comenzar el PvP. Así que tengan cuidado. Puede comenzar en cualquier momento. Ya tienen sus pociones listas. Me parece perfecto. ¡Comienza! ¡Comienza! Sentados, 1 versus 3, carajo, ¿quién es Jordi Wild? No lo conozco. Ah, no, bueno, Jordi Wild no pelea, ¿no? Bueno, el McGregor, no sé, inserta un nombre de luchador.
los cuatro que quedan vivos al ring se van a enfrentar a mí al mismo tiempo. Ahora mismo. Al toque, al toque, al toque, al ring. Los cuatro, en su esquina. Antes que me cierren el estadio. A los esquinas, su esquina es la de allá, su esquina es la de allá. Cuando ponga la dinamita, ok, vamos a empezar a llamarle. 3, 2, 1 y... ¡Pele, pele, pele! Corre, concha su madre, que voy a hacer contra 4, weón. Si te voy a hacer contra 4, me van a matar, weón. Ayuda, weón. No voy a hacer nada contra 4, me van a cachar, weón. Esto es lo que siente Dream. ¡Uy, uno menos! ¡Uno menos! ¡Dos menos, dos menos, dos menos! ¡Tres menos! ¡Dónde está el otro! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Mi video! ¿Qué pasó? ¿Cómo? ¿Cómo mandaron otro? ¿Ganaste, dice? ¿Gané? No, ¿cómo gané? ¡Te robaron, man! ¿Qué pasó? ¡Ah! Terminó en empate, huevón, porque nos demoramos mucho. Se acabó el tiempo. Da madre. Estaba haciendo mi 1 contra 4, gente. Todo fue un sueño. Despierta, mano. Ay, ¿qué es esto? Me la bajaron. Tan piola. Felicidades, Shinji, despierta. Bueno, al menos salió video, pues. Ganaste en mi corazón. Gente, esto para que vean que ser daltónico no es un impedimento ni una causa de bullying, ya que cada 7 de 11 personas, ya que cada 8 de 5 personas que nacen daltónicas y 11 de cada 10 sufren bullying por ello. Así que todo lo recaudado este año en mi canal de YouTube va a ser para ayudarlos, o sea, $1. Algo es algo. Adiós.